Hola capitalinos, bienvenidos a la síntesis de hoy 23 de junio de 2021. Yo soy Andrea Hernández, comencemos. Un motín en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco tuvo como consecuencia la muerte de 6 internos y dejó al menos 9 heridos. Las autoridades indicaron que la riña inició por una disputa entre grupos rivales que deseaban el control del penal. Autoridades de la India identificaron una nueva variante de COVID-19 conocida como Delta Plus. Hasta el momento son casos aislados, pues la variante que predomina es la conocida como Delta, de acuerdo con el medio Times of India. Ya es oficial la participación del mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El jugador serbio buscará la primera medalla de oro individual de toda su carrera. La golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco serán los abanderados de la delegación mexicana que buscarán hacer historia en la justa de verano. Colima recibirá del 24 al 27 de junio la final de la Copa Continental de la Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe de voleibol de playa, que asignará la última clasificación regional para los Juegos Olímpicos. Sigue esta transmisión a través de nuestro portal y recuerda que esta y más información la encontrarás en la síntesis deportiva de El Capitalino. La actriz, cantante y youtuber Rachel Zegler, de 20 años, interpretará a una de las princesas más recordadas de Disney en su versión live action que llevará por título Blancanieves y los 7 enanos. Esta fue la información más relevante de hoy. Que tengan una excelente mitad de semana. Yo soy Andrea Hernández. Hasta la próxima.